digo de verdad, no lo sé. Conozco por completo la causa de esta tristeza. Es melancolía, supongo. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su principio? No sé. Habrá que averiguar. ¿Qué poco sentido tiene todo esto? Yo no me reconozco, yo no soy así. Tu depresión está directamente conectada con el océano. Sí, allí donde tus barcos navegan de un puerto a otro. Créeme, Antonio, que si yo tuviese todo apostado en el mar, tendría mi cabeza a tiempo completo puesto en muelles, puertos o desembarcos. Soplas el café y te pones a pensar en una tormenta en alta mar. Luego ves los cristales del azúcar y ya ves al... ¿Cómo se llama el barco? Turquesa 2. El gigantesco barco Turquesa 2 encallando la costa neozelandesa. ¡Oh, tragedia! ¡Oh, Turquesa 2 sangrando petróleo por el océano Pacífico! ¡Todo contaminado! ¡Pérdidas totales! ¡Ah! Estás a punto de pasar de la depresión a la paranoia. Estás así porque no te desconectas, porque no piensas sino en tus barcos. No es así. Son precisamente mis barcos los que me tienen así. Entonces te enamoras. ¡Pero mira que viene ahí! Además, pierde más que se apara en conquistarlo. Antonio, tú has cambiado mucho. En el gran teatro del mundo me tocó la melancolía. Entonces, déjame iluminarte. ¡Oh, qué aburrimiento! Antonio, escucha con atención y trata de comprender. No andes de melancólico buscando de todos las miradas. La melancolía se la tragan solo los incautos. ¡Lorenzo! Ah. ¡Nos vamos! Déjale. Después de comida seguimos en amena charla. Nos vemos en la comida, ya que el verbo está monopolizado. Habla solo si tus palabras son más dulces que el silencio. Suficientes palabras por hoy. Antonio, el mutismo es solo bueno en la lengua seca de una puta vieja. O una vieja puta. ¡Seca con la lengua! ¡Caracol! No me pides hablarme de una mujer. Antonio, tú sabes perfectamente de qué gasto más de lo que gano, ¿no? Me la paso bien y no voy a cambiar de estilo ahora. Mi problema es la plata. O sea, las deudas. Sin embargo, creo haber encontrado la forma de poder pagarlas todas y de una sola vez. Habla de una sola vez y dime qué es lo que tengo que hacer, porque está claro que solo no puedes hacer nada. Dime qué es lo que tengo que hacer, porque para eso sí estoy preparado. Habla rápido. Una mujer, Antonio. Una mujer va a ser mi salvación. Una mujer que con solo mirarla me habla, me conversa, me mata. Todo el mundo la busca, todos la pretenden, todos la quieren. Antonio, mi amigo tan querido, yo no tengo ni siquiera el dinero para poder ir a verla. Menos para poder comprar una joya o algo que esté a su altura. Ella es millonaria. Pero si logro llegar a ella, algo me dice, algo muy dentro me dice, algo como un presentimiento me dice que esta vez la fortuna va a estar de mi lado. El problema es que esa fortuna yo no la tengo. No tengo ese dinero. Todo mi capital figura en mis barcos navegando de un puerto a otro. Averigua quién presta dinero. A todos los bancos, las agencias, los prestamistas, lo que sea. Averigua tasas, averigua créditos. Rápido, querido amigo, si viajas lo antes posible y te presentas cuanto antes ante la belleza aquella. Pues rápido, querido amigo, muévete veloz y ligero, que yo haré lo mismo. En todas partes hay dinero.
acaudalado. Esta gente siempre tiene buenas intenciones al redactar sus testamentos. Y además, quieren resguardar sus fortunas. Este azar de los cofrecitos parece una tontería, pero encierra la misteriosa sensación que quien acierte la elección será de más que un merezco común. Claro, por supuesto. Ay, no te pasa nada con estos variopintos muchachos que han enviado sus correos. Ya los he olvidado a todos. Ay, revisemos. El bolero, por ejemplo, es árabe. Y dinero no es lo que le falta. Árabe, qué miedo, además solo habla de caballos. El sociólogo. Ay, no sabía con nada, todo extenso, todo es intelectual, qué aburrimiento. El cirujano. Es el griego. Estoy segura de que prefiere a los hombres. No es nada personal, pero preferiría un hombre que le gustara a las mujeres. Y el abogado. Aquel de apellido inglés. Extranjero, ¿por qué? No, 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 es imposible. Está bien. De todas maneras, ninguno aceptó las condiciones impuestas por tu padre. Ay, Nerissa. Finalmente parece que el papá tenía razón. Y capaz que el misterioso azar de la elección de los cofres te ha resultado el papá. Ay, el papá. ¿Todavía lo echo de menos? ¿Recuerdas a ese abogado? Creo que era militar también. ¿Era italiano? No, veneciano. El papá